Como es del conocimiento público, el próximo 2 de junio habrá elecciones en México. Las y los mexicanos votaremos para una nueva presidenta de nuestro país. También habrá elecciones para elegir 8 gobernadores, una jefa de gobierno para la Ciudad de México, 500 diputados, 128 senadores y elecciones de orden local. Uno de los municipios que también ejercerá su voto para elegir gobernador, diputados, diputadas, senadores y autoridades locales es el municipio de Las Margaritas en el estado de Chiapas. Aunque las reglas son claras, las dirigencias de los partidos políticos y los candidatos a las gubernaturas siempre verán la forma de no respetar los procesos democráticos dentro de sus partidos. Esto para imponer a sus propios candidatos. Hoy día, el municipio indígena de Las Margaritas es uno de los municipios emblemáticos que ilustran la corrupción, el racismo, la discriminación y la terrible indolencia e ignorancia de la clase política que controla los partidos políticos de México. El caso que usted observará en el presente reportaje retrata la impostura cínica y descarada de una mujer que se hace pasar por indígena y la forma de operar de los dirigentes políticos del Partido Verde Ecologista de México, así como de su candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del INEGI, del total de la población de 3 años y más del municipio de Las Margaritas en Chiapas, el 75.2% se autoascribe como indígena. Mi nombre es José Leno Álvarez Méndez, soy secretario del comisariado. Mi nombre es José Méndez Pérez, presidente del comisariado de Equidad, aquí en la colonia 20 de Noviembre. Me llamo Armando Vázquez Pérez, soy el agente auxiliar municipal de esta comunidad de 20 de Noviembre. Me llamo Paralón Pérez Jiménez, vocal de comisariado de 20 de Noviembre. Gracias. Mi nombre es Enrique Pérez Álvarez, de 20 de Noviembre, es secretario del presidente del Consejo de Vigilancia. Pues afortunadamente, desde el 2015 hasta en esta fecha, pues hemos logrado convivir en paz. Existen las diferentes creencias, existen los diferentes partidos, existen las diferentes organizaciones sociales, pero siempre tenemos ese principio de luchar en beneficio de la comunidad. Entonces, han pasado 3 grupos de autoridades, es decir, ya vamos para los 9 años, en donde se ha visto de que esta organización sí funciona para el beneficio de la comunidad, y pues afortunadamente aquí estamos con mis compañeros, formar parte de esa lucha que estamos haciendo en la actualidad, y sí, vemos de que hay un gran beneficio cuando una comunidad está organizando, cuando una comunidad ya no existen esas ideas de que por cuestiones de religiones o por cuestiones de partidos políticos, pues nos vamos a dividir, sino al contrario, quizá son elementos que nutren la comunidad para tener una buena convivencia. Y estamos en una comunidad tojolabal, ya lo comentaban ustedes ahorita. ¿Cómo eligen a sus autoridades? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo es que van votando? ¿Y cuál sería la diferencia con otros espacios donde no se organizan de manera comunitaria? Sí. Pues anteriormente, y esa es la falta de acuerdos que habían en años anteriores, donde yo me acuerdo, es normalmente se convoca en una asamblea general, no solo ejidatarios, sino que participan todos, avecindados. Pero llegó un tiempo en donde el grupo mayoritario, que así se autonombran aquí en la comunidad, pues
ellos nombran las autoridades ejidales y los grupos minoritarios, pues de alguna manera nos sentimos rechazados, nos sentimos agraviados, nos sentimos de que pues no podemos gozar los derechos que en ese momento gozaban ellos, porque convocan una reunión pues de los grupos minoritarios de que no están de acuerdo con el grupo mayoritario, normalmente lo rechazan, no lo permiten entrar en las reuniones, nombran sus autoridades, pues son ellos los que hacen el trabajo en la comunidad. Pero desde ese momento, pues muchas personas sentían de que sus derechos no son tomados en cuenta en muchas asambleas que se hacían en la comunidad, hasta que en el 2015 se vuelve a reorganizar, a replantear sobre la forma de cómo se tiene que hacer el nombramiento de autoridades. En el 2016 se nombra ya las nuevas autoridades, donde ya todos los grupos que existían en ese entonces pues ya participaron, aunque no fue como así como nos nombraron ya antes de nosotros. En ese entonces el grupo mayoritario ponía su comisariado, ya el grupo minoritario pues ya solo ponía su vocal o aquí lo que llamamos los policías auxiliares, ya solo ponen eso. Hasta que en el 2023, cuando nos nombraron nosotros, ahí vimos claramente de que esos acuerdos que habían antes se rompe totalmente, porque yo vengo de, casi todos venimos de diferentes grupos, y el grupo que se autodenomina mayoritario anteriormente, pues ya no metieron autoridades, sino que todo vino de los grupos minoritarios. Entonces ahí vimos que la asamblea pues ya tenía este conocimiento de que pues la comunidad funciona a base de toda la gente. Entonces afortunadamente así fuimos nombrados nosotros, somos las primeras autoridades que así nos nombraron y pues la verdad nos sentimos muy orgullosos. Sobre el proceso de nombramiento de los diputados federales, esto ya es una inconformidad que se venía arrastrando en el año 2018, cuando nos enteramos, pero en ese entonces todavía no éramos autoridades, solo éramos ciudadanos de la comunidad, pero en lo personal me enteré de que el Partido Verde Ecologista de México mandaron un diputado federal que en ese momento el ciudadano fue a comprar su constancia de que pertenece a una comunidad indígena en el ejido Jerusalén, las Margaritas Chiapas, que es una comunidad celtal. Roberto Rubio le extienden su constancia y con eso llegó a ser diputado, aunque surgieron... ¿De qué distrito? Del distrito 11. ¿Es en Jerusalén o no Jerusalén? En Jerusalén. ¿Sí? Entonces, pues nos enteramos de alguna manera. Estuvimos molestos, pero nunca tuvimos esa oportunidad. ¿Por qué estuvieron molestos? Por la forma en que fue nombrado el diputado. A pesar de que no es de Margaritas, no es del distrito. ¿Y de qué partido? De Partido Verde. Entonces surge toda esta inconformidad. En ese entonces pues no se hizo ningún tipo de movimiento, hasta que en este año, cuando pues, todos sabemos de que en los meses próximos vamos a tener la elección más grande en la historia de México, entonces el mismo partido lo vuelve a hacer en nuestro distrito, con cabecera en Las Margaritas. Yo como comisariado lo venía informando a mis compañeros, creo que ya tiene como un mes o un mes y medio
el Instituto Nacional Electoral del Estado de Chiapas publica el nombre de los diputados federales en cada uno de los distritos en Chiapas. La que me pareció muy sorprendente es cuando veo en el Instituto de Margaritas no tiene candidato, solo dice pendiente. Entonces nos pusimos a investigar y nos enteramos de que lo hicieron de esa manera porque había un trabajo sucio ahí con... ¿De qué manera? Partido. ¿De cuál? Sí, sí, nos enteramos que lo hicieron de esa manera. ¿De sí, qué manera? Porque yo investigué, empecé a indagar por qué en Margaritas no habían puesto su candidato. Cuando me entero por personas que se dedican en la política de que en Margaritas todavía no hay acuerdos políticos entre Morena, PT y Verde Ecologista de México, hasta en el momento de que ellos entraron en acuerdo de que Morena va a poner presidente municipal, PT el candidato a diputado local y Partido Verde la candidata a diputada federal. Nos enteramos y hasta en el en las últimas horas, ya en el último día, donde pues es la fecha donde deben de ellos publicar el nombre del candidato o la candidata, pues me entero de que pues aquí en Margarita lo conocen como Carmelita Villatoro, en donde pues nosotros sabemos que nuestro distrito es un distrito indígena, donde la población de Margaritas está entre el 70 al 80% son indígenas. Entonces, es considerado como un distrito indígena. Cuando vimos que aparece su nombre de esa señora, entonces platicamos con mis compañeros y ya después acordamos convocar a una asamblea general de los habitantes para informar la situación que está pasando en nuestro municipio. ¿Por qué convocamos asamblea? Porque desafortunadamente esa señora no lo conocemos. Empezamos a investigar y nos enteramos de que ella, pues, aunque lo conocen algunas comunidades, pero es por la influencia que ha tenido el Partido Verde Ecologista, pero no lo conocen como indígena, sino como uno de las personas que están colaborando con el Partido Verde Ecologista de México. Entonces nos organizamos, hicimos la asamblea, se elabora un acta en donde manifestamos nuestra inconformidad sobre la participación de la señora. ¿Por qué nace esta inconformidad? Hay varias cuestiones. Uno, ella no es indígena. Entonces consideramos que la usurpación de identidades es un delito grave y es una pues es una burla hacia los pueblos indígenas, porque yo no puedo tomar un nombre que no es mío cuando no lo soy. Entonces la usurpación que hizo esta señora pues es un grave error. Es una burla hacia nosotros, y luego ella no es indígena, no habla la lengua indígena, no porta el traje que debe portar un indígena, no participa en la comunidad, ella siempre ha vivido en la ciudad de Margaritas. Entonces, pues nace precisamente ahí nuestra inconformidad, porque nosotros sabemos muy bien para ser perteneciente a una comunidad indígena, pues debe de participar en todos los procesos de organización y de luchas. Cualquier proceso que se lleve en la comunidad, para ser indígena debes de participar, debes de tener tus pertenencias en la comunidad, pero en este caso la señora solo llegó en el ejido artículo 27 con la finalidad de que extienda su constancia y pues ella vive siempre en la ciudad de Margaritas. Si
puede ser la incomponente que tenemos nosotros, porque la Diputación Federal, sabemos, ahora sí que le toca a una gente indígena mujer. Si estamos ahorita del partido de Morena, pues esa es la cuarta T que nos respetan, pues. Si nuevamente como del Partido Revolucionario Institucional o de que era soldado también de verde colista, pues la verdad, si están haciendo nuevamente como sus viejas, como le buscaban antes, pero no buscan a la mayoría, sino que de confianza lo dejan al poder. Esa es la que ya no estamos de acuerdo nosotros. Cuando llegamos a saber nosotros, pues esa es la que estuvimos en conformidad. Tuvimos una reunión con la asamblea, a toda la gente, pues ahora sí, demandarlo, defender nuestros derechos indígenas, porque ya es tiempo, y es tiempo que ya no vuelva a seguir esas viejas mañosas que lo han hecho, porque ahora sí, verdaderamente, la que va a tocar en el Distrito 11, que es una mujer, pues que sea hablante de algunas lenguas indígenas. No nos importa el tal, el todo la val, pero que representa a la Cámara de Diputados a la gente indígena. Es lo que queremos. Lo habla muy bien algunas instituciones de gobierno en la actualidad de que los pueblos indígenas tienen que reconocerse como sujetos de derecho, pero con estas actitudes, con estas actuaciones de los partidos políticos, pues es lo mismo lo que hacían el viejo PRI. Están jugando en la misma arena los partidos, porque lo que hacían antes los priistas, pues nombraban a sus compadres, a sus amigos. Mientras nosotros estemos aquí enfrente de la comunidad, no vamos a permitir tal injusticia hacia los pueblos, hacia las comunidades, porque es una falta de respeto y es un error gravísimo que una persona usurpe el nombre de las comunidades indígenas para llegar a ocupar un cargo. Y si llega, estamos muy seguros y claramente de que no llega para velar o para legislar en beneficio de las comunidades indígenas, sino que llega por su beneficio personal. Pues es una discriminación racial para nosotros, porque pues eso no es la forma correcta, así como se eligen, porque ellos pues quieren aprovechar nuestra dignidad, y cuando eso no se debe, como ya dijo el comisariado, así como se eligió como candidata la señora Carmelita Moreno, pues es ciertamente es un error lo que está haciendo, porque no consultó con las comunidades indígenas para que ella se lance a candidata a diputada. Fue el día viernes, el día 15 de este mes. Yo iba llegando a Comitán. ¿Este mes de marzo? Sí, este mes de marzo iba llegando a Comitán cuando me llegó una llamada desconocida. Entonces yo respondí mi teléfono, en donde me dice el señor que me habló, en donde esta diputada, candidata a diputada federal, me está citando en las Margaritas para tener una plática. Y en esa llamada me dice el señor de que cuánto necesitas o cuánto dinero quieres, porque ella está en la mejor disposición de ofrecerte la cantidad que tú desees. Y pues yo en ese momento, pues yo no le contesté más a la persona que me habló, hasta que le dije, yo voy a bajar a Margaritas, voy a tener una reunión con el presidente municipal por cuestión de seguridad que estamos viendo aquí en la cañada Tojolabal. Y yo llego a Margaritas como a las 11 de la mañana, llegan mis compañeros de Lomantán y de Anexo El Santuario, donde tuvimos esa reunión con el presidente municipal. Cuando llega la señora, le toca la puerta, donde dice que está interesado en platicar con nosotros. El presidente municipal sale del espacio y ya entra ella a platicar, y ya nos empieza no a hablar de una buena manera, sino que nos empieza a regañar.
que por qué estamos impugnando su nombramiento de ella. Y empieza a hablar mal de los indígenas que han llegado a representar allá en el Congreso de la Nación. Mencionó de Jorge Álvarez, de que fue un indígena, de que no hizo nada por sus comunidades. Empezó a hablar de Roberto Rubio, de que pues él era un cachlán, pero que no era del distrito, y por qué lo dejaron entrar, dónde estaban en ese entonces ustedes cuando llegaron esas personas y no dijeron nada, por qué conmigo ahora están haciendo estas cosas. Y yo le empecé a explicar la situación, el motivo por qué nosotros tenemos esta inconformidad, por su origen de ella, por las actitudes que está haciendo ella, porque no está siendo respaldada por las comunidades, es más, ni lo están visitando las comunidades. Y en ese momento ella nos dice, porque ya solo me queda hasta mañana para que ustedes desistan de la impugnación que están haciendo. ¿Qué quieren? Y nosotros pues no sabíamos qué contestar en ese entonces, hasta que nos ofrece: si gustan, yo mismo mañana los llevo allá en Tuxtla Gutiérrez, vamos a platicar con el senador Eduardo Ramírez, es una persona que nos llevamos muy bien con él, y estoy muy seguro que él, las propuestas que le vayan a hacer, los va a apoyar. Es más, yo le voy a decir al senador que firme en un documento todos los compromisos que vayamos a hacer con ustedes. Y pues yo le dije en ese momento, yo tengo una asamblea encima, tengo 2,000 gentes que está detrás de mí, yo no puedo confirmar en este momento, ¿sabe qué? Necesito tanta cantidad, necesito este proyecto, cuando la asamblea no lo sabe. Entonces yo tengo que llegar en una asamblea y consultar a la gente. Y ya al final de la plática que hizo ella, nosotros le pedimos el favor de que qué propuesta tiene con estas comunidades de la cañada Tojolabal. Y ella contesta: si ustedes quieren una propuesta, pero ya déjenme en paz, ahorita voy en mi casa, voy a elaborar un documento, y para que ustedes sean conocedores de las propuestas que yo quiero hacer, y a base de esa propuesta, pues ustedes bajen en sus asambleas. Creo que fue como a las 6 de la tarde que estaba yo en Comitán, me manda su propuesta, y entre las 9 hasta las 12 de la noche me estaba preguntando qué habíamos acordado en la asamblea. Yo no le contesté su mensaje, pero antes de terminar esa plática nos mandaron en otro espacio donde ya no estaba el presidente municipal, era un espacio privado, en donde comenta ella qué necesitan los tres. Y así fue el proceso de la reunión que tuvimos con ella. Su operador que me marcó, pues fue él el que me ofreció el dinero. Ya cuando estaba la señora, pues solo nos ofreció qué necesitábamos. Y pues yo supuse que en ese momento, si le habíamos pedido una cantidad, porque le quedaba un día para echarlo para atrás el documento que habíamos metido, hasta que hoy pues nos volvimos a reunir. Entonces pues vimos claramente que ya no tenía esa intención, ya no tenía, pues ya no daba ese ofrecimiento que nos dio desde un principio. Platicamos entre los compañeros autoridades de lo que nos habías comentado antes, y ya después pues acordamos sí convocar asamblea la comunidad, y pues se hizo la asamblea. Yo le comenté a las personas de la situación, de hecho ya sabían ellos por qué hemos metido el documento, porque ya le había informado antes, pero ya con la información que usted me dio, entonces pues
empezamos a hablar y a platicar de la situación donde usted me está pidiendo para desistir de ese documento. Yo le expliqué y ellos pues dijeron, ¿por qué usted está pidiendo eso? Yo le dije, pues, porque pues ella quiere ser la candidata a diputado federal. Y ya luego platiqué las otras cosas que me dijiste, de que hay la posibilidad de platicar con Eduardo Ramírez. Entonces nos hicieron una tarea hacia nosotros, en donde ellos dijeron, bueno, si ella está haciendo esas propuestas, entonces, como yo solo estuve ese día como autoridad del 20 de noviembre, entonces nos mandaron ya un poco de amplio la propuesta que tienes para esa comunidad. ¿Por qué usted está pidiendo que nos desista del documento? Porque ya estamos empezando en otro proceso. Ya estoy checando de que pues el INE ya publicó tu nombre como candidata a diputada federal. Ya solo falta que el diario oficial de la federación publique. Entonces, estamos preparando otro documento ahí, meterlo, pero traemos esta tarea de que usted nos diga pues cuál es su propuesta, por qué está pidiendo eso, para que nosotros llevemos a la asamblea en la tarde de hoy y ya de lo que vaya a acordar la gente, pues se lo voy a informar en su momento. Okay. Sí, compañeros, pues bienvenidos. La semana pasada pues tuve la oportunidad de platicar aquí con el compañero y con otros dos compañeros más que venían, creo, de Lomantán y el otro. Uno de Anexo, el Santuario. Anexo, el Santuario. Más que nada fue como para presentarme, ¿no? O sea, para que me conozcan, para que sepan ustedes quién es la que está como candidata a la Diputación Federal. Y les comentaba a ellos, quizás porque no me conocen, pues ustedes tienen razón en decir, o sea, ¿quién es la que va si no la conocemos? Y como le comentaba al compañero, yo tengo la fortuna de haber crecido en una comunidad que se llama Artículo 27, que está como a 40 minutos, a casi mucho. Uh-huh. Mi papá era maestro de ahí, de la localidad. Incluso yo mi primaria lo estudié allí en el artículo 27. Entonces, pudimos acreditar toda la autoascripción que pide el INE con sus documentos fehacientes y toda la información que pide, porque para una diputación federal pues siempre hay muchos requisitos que conformar para poder ser aprobado. Pasamos el filtro del INE, incluso pues ya el 1 de marzo fueron aprobadas las listas, tanto de todo el estado, de todo el país, quienes van para diputados federales. El INE no puede darles más documentos, ¿por qué? Porque el INE, como es una diputación federal, nos obligaba a nosotros a inscribirnos en la Ciudad de México. Entonces, allá se integró todo el expediente, toda la documentación, mandaron a pedir documentos de las escuelas, si es que se estudió ahí, y todo. Entonces las escuelas lo presentan y pasa el registro, entonces ya sacan las listas. ¿Cuatro? Entonces todo eso ya está integrado, pero cuando yo me doy cuenta que hay un JDC, se llama, un juicio de un ciudadano, pues yo que digo, aquí con el presidente platicamos y le dije, mira, está esto. Dice, pues son amigos, dice los de 20 años, son amigos, vamos a llamarlos, vamos a ver qué quieren. ¿Tú qué quieres? Pues yo quiero llevar la fiesta en paz, ¿eh? Yo quiero llevar la fiesta en paz, platiquemos con ellos, que me conozcan, igual están hablando de mí porque no me conocen, pero que me conozcan, que sepan que yo soy pues de Margaritas, porque ¿para qué queremos que venga un rubio o un diputado federal que ni siquiera es de acá? Porque nosotros peleamos para que fuera
alguien del distrito, de cualquier municipio del distrito, que no nos vengan a imponer otra persona que no tiene ni amor ni cariño por nuestros pueblos, por nuestros municipios que integran el distrito. Pues somos conocidos, somos gente de ahí, sabemos lo que cuesta, lo que sufren las mujeres en sus casas, el cargar el agua. Yo le he reclamado a mi papá, por tu culpa soy chaparrita, le digo, porque tanto cargar el agua con el cántaro. Ajá. Tengo el trabajo, hay un vínculo que me une, no solo a algunas comunidades de Margaritas, es no solo de Margaritas, es comunidades de artesanos, de Maravilla Tenejapa, de Matenango, de Valle. Ahorita acabo de estar con ellos. O sea, ellos me reconocen a mí por el trabajo que yo he hecho con ellos, de gestiones, de bajarles proyectos. Eso te vincula a una comunidad indígena. Lo que queda nosotros, no sé qué día vamos a encontrar nuevamente que vengan los apoyos del artículo 27, porque la verdad, que venga el comisariado y la gente municipal para platicarnos, porque lo vamos a analizar, ¿no? Como platíquenlo. Es don Víctor Manuel, pues yo conozco, fui yo. ¿Conoce usted? Fue mi amigo. Ah, mire. De allí, así que pues no es indígena ni estimado amigo, le digo en su cara, porque lo conozco para tu papá. Entonces, qué bueno que pudiste conocido, porque ya fue el juez. Juez municipal, así es. Suplente. ¿Cómo se llama usted? José Lino Álvarez, así que yo los conozco, así que su engaño ahí cayó allí, porque ahora sí. ¿Y conoce usted a mi mamá? Don él lo conozco, así que pues. ¿A conoce usted a mi mamá? Así que pues no nos puedes tener a Dick, porque no puedo. Yo no estoy engañando a que nadie. Que venga el comisariado de artículo de la gente. Pues si te consta ahora haciendo nuestra presencia aquí, pues adelante, aquí no estamos peleando, claro, está en su derecho, claro. Pero si no, como dijo el comisariado, pues ahora sí, ya es tiempo de defendernos. Ya no somos escaleras, ahora sí aprovechar lo que le corresponde a la gente indígena, ¿no? Nos toca la diputación. No estoy usurpando, no estoy aprovechando nada. Lo vamos a sacar de 20 de noviembre, vamos a consultar en nuestra región de Margarita quién iba a ser la mujer indígena que va a representar a Margarita. Ese es el que le puedo decir, Lick, pues. Pero, la cuestión acá, licenciada, ya dijimos todo, y creo que nos vamos con el entendido, sabemos cuál es el proceso, esto se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Así es. Vamos a tener 4 días más para impugnar, y lo vamos a hacer. Porque desde que llegamos en el INE, aquí en Margaritas, pues la manera así como me trataron, entonces ahí empecé a dar cuenta de cómo estamos en nuestro municipio. Imagínate, es el instituto encargado de velar los derechos y la democracia de Margaritas. Cuando llegué a entregar el documento, solo viendo qué documento estoy entregando, pues me dejaron parado afuera. Ya en el segundo momento cuando llegamos, pues ya fueron testigo algunos de mis compañeros, la tardanza, la manera de cómo nos trató la licenciada. Desde ese momento ella nos empezó a intimidar de que pues no sabe nada de tu situación, de que no tiene muy bien la información si tú vas a ser la candidata, y es el instituto pues en donde debe tener toda la información. Entonces, estamos viendo algunos detalles ahí con el instituto, y en su momento lo vamos a decir. Ahorita ya acaba de publicarse la lista donde nuestro amigo Vladimir, él ya queda como candidato de Morena. Pues ya está, de que él va a ganar nuestro candidato a gobernador, la doctora Claudia Sheinbaum. Y sin duda alguna vamos a poder hacer mucho por Margaritas. ¿Y tú crees que todo esto lo que está surgiendo muy dentro de las comunidades indígenas no le afectaría a su candidatura? ¿Al gobernador? No, a usted. Es que yo estoy... Porque esto es un sentimiento que están haciendo de las comunidades. Lo que están haciendo ustedes son las mismas viejas prácticas que hacen cualquier partido.
cuando nombran su candidato, no lo consultan las comunidades, no lo toman en cuenta la gente, pero ya cuando necesitan su voto de ellos, ahí sí ya lo... Ya, no, este, no, así, pues bueno, yo así, como te decía, yo lo que quiero es llevar... ¿Usted cree el proceso que usted está haciendo para llegar a ser diputada no estás violentando los derechos de los pueblos indígenas? No, no, para nada. ¿Estás segura? Sí, no, yo puedo hacer eso. Un chentir que nace de 20 de noviembre, y luego vino Romantán, está Santa Rita Sonora, que son comunidades importantes en la Cañada Tojolabán. Entonces, pues esto nosotros vamos a llevar hasta... Aunque usted nos diga, pues no va a pasar a mayores, pues si así funciona todavía el Estado mexicano, donde una buena cantidad de personas no va a ser escuchada, entonces pues no podemos, y tú mucho menos puedes decir como candidata o en su momento como diputada, que estamos trabajando por las comunidades indígenas cuando ustedes son los primeros que están violentando los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, desde allí yo creo que en este momento hemos empezado un proceso y lo vamos a seguir haciendo. Espero de que usted, pues, en su momento lo entienda, sí, porque no. Sí nos sentimos agraviados, nos sentimos ofendidos por la situación que está pasando en Margarita, y no es justo que un partido, tal es el caso del Partido Verde, siga haciendo esto en nuestro municipio. Aclaro esto, nosotros vamos a buscar medios, porque desde esa vez te dije, hemos luchado para que por lo menos nuestro pronunciamiento salga en algún medio aquí en Chiapas, y ya lo vimos de que pues, está controlado. Sí. Ningún medio nos quiso publicar nuestro pronunciamiento, pero vamos a hacer algunos esfuerzos para que esto se haga a nivel nacional. Ese es el proceso y lo vamos a hacer, como usted dice, está en nuestros derechos, vamos a pelear por nuestros derechos, y tú pues pelea lo que te corresponde, porque de alguna manera, pues como empecé a decir, sí, esto es es de principios, porque sí, la verdad nos sentimos muy agraviados por la usurpación, si en su momento así se llega a dar. Nos sentimos de esa manera, entonces nos vamos a ir con la idea de que nosotros vamos a seguir con el proceso, con nuestro proceso. Esperamos de que pues nos volvamos a topar algún día. Claro. Y pues muchas gracias por su atención. Entonces vamos a llevar nuevamente en la asamblea de que pues la otra vez sí hubo una información diferente a la de hoy, como ya escuchamos de que ya nuestra si desistimos hoy pues ya no es válido, es decir de que usted ya pasó en el otro lado del proceso, pero vamos a seguir luchando y pues vamos a informar a la asamblea de que pues esperemos de que esto pues no le vaya a afectar, no venimos a amenazar. Yo tampoco quiero afectarlos a ustedes, sí, que se entienda eso, yo no quiero herir sentimientos de nadie. No, se trata de sentimientos, sino de principios, porque a mí puedes afectar mis sentimientos, pero este es principio del pueblo indígena. Entonces, pues, yo creo que por nuestra parte, creo que aquí vamos a dejar esta plática. En cuanto a las propuestas que mandó el presidente de la República en el Congreso, yo tuve la oportunidad de tener una copia de todas las, creo que son 21 o 22 propuestas que se mandó en el Congreso. Y una de esas propuestas menciona que las comunidades indígenas deben ser reconocidas como sujeto de derecho. Entonces, para nosotros, pues, es una propuesta muy buena para las comunidades indígenas. Inclusive cuando vine el subsecretario de Educación, doctor Luciano Conchego, manifesté en esa asamblea que tuvimos, donde respaldamos como comunidad y como
Cañada, porque estuvieron presentes comisariados ejidales de 17 comunidades en ese evento, en donde manifestamos que esa propuesta nosotros como comunidades respaldamos esa iniciativa para que se apruebe en el Congreso. Pero estamos viendo, eso es una propuesta, y si lo aprueban o no lo aprueban, de todo modo va a estar en la ley, pero las prácticas, pues todo es al revés. Entonces, con esta práctica que está haciendo la señora, estamos viendo de que la propuesta de que las comunidades indígenas sean reconocidas como sujetos de derecho, pues esto está violentando totalmente lo que son las comunidades indígenas, o lo que es un ciudadano indígena con sus derechos. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esta práctica de lo que está haciendo el Partido Verde con esta señora? Pues lo está viendo las comunidades, las personas indígenas, como un objeto donde ellos no lo están valorando. Es más, creo que ni entienden que pues son personas que son capaces de defenderse, porque pues la imposición, si viene desde arriba, me imagino de que ellos pues quieren llegar con las personas, como recibirlo con las manos abiertas. Pero yo creo que ya estamos en un tiempo donde pues afortunadamente algunas y muchas personas indígenas están preparados como ellos, porque uno de los argumentos que me dijo también esta señora, creo que para intimidarme, me empezó a decir de que tiene profesión de abogada, de que tiene 3 licenciaturas, que está estudiando su maestría. Entonces, desde al principio de su plática es lo que me empezó a decir, y pues yo le digo a esta señora, pues no por su profesión le vamos a tener miedo, o no por su cercanía con algunas personas le vamos a tener miedo, sino que nosotros estamos aquí para defender nuestra gente y nuestra comunidad. Pero Morena, el Partido Verde Ecologista y el PT están hablando o están llamando a la ciudadanía para que se vote por el Plan C. Y en este Plan C, pues lo que están diciendo, hay que votar por todos los candidatos y candidatas de diputados locales, de diputados federales, para que ellos y ellas, a nivel nacional, para que ellos y ellas puedan llegar al Congreso, ya hablando ya ahorita en particular de los diputados federales, y puedan aprobar las reformas que está proponiendo el presidente, o las que se puedan derivar ya si llega a ganar Claudia Sheinbaum como candidata. Pero bueno, acá ustedes, ¿qué pensarían del Plan C? O sea, por ejemplo, ustedes tendrían que votar por la candidata que no es indígena, que finalmente está usurpando una identidad, para que se pudiera cumplir con ese Plan C. Yo creo que sí, para hablar del Plan C es empezar desde la raíz, es empezar a escuchar las comunidades indígenas, porque para llevarse a cabo el Plan C, pues se necesita la presencia y la participación de todos, y más las comunidades indígenas. Entonces, como les comentaba antes, este Plan C va a funcionar con la participación de las comunidades como sujetos de derecho, no como objetos. Pero si las comunidades y las personas son consideradas como objetos, entonces yo creo que el Plan C en algún momento pueda fracasar o no pueda avanzar de lo que como se había planeado. Y a lo mejor explicar un poco qué es esto del Equilaltic y cómo se estaría pues confrontando con esta imposición. Precisamente por ese concepto nace esta lucha, porque viene a alterar el concepto de Equilaltic. Nosotros lo que queremos en las comunidades indígenas es estar bien, convivir bien con toda la gente que existe en las comunidades. Eso es lo que significa la palabra. Sí, Equilaltic es vivir bien, convivir bien con todos. Una buena convivencia. Entonces, eso es lo que estamos empezando ya a ver los frutos del Equilaltic aquí en la comunidad.
de 20 de noviembre, pero con esta imposición que hacen los partidos viene a romper esas prácticas que estamos realizando, que estamos practicando en la comunidad, porque no puedes, no puedes hablar de lequilatic cuando una persona extraña, ajena a la comunidad, viene a pedir vótenme por favor o nos digan, ¿saben qué? Apóyenme para que yo llegue en el Congreso de la Nación, para que yo legisle por sus derechos de ustedes. Entonces, ahí rompe claramente con este concepto. No puede haber lequilaltic mientras una persona ajena y extraña en la comunidad pues quiera hablar del lequilaltic hacia las comunidades. Entonces, vemos que ese concepto vienen a alterar a algunas personas ajenas y extrañas, y más los partidos políticos cuando este concepto no lo están valorando, cuando este concepto pues ellos mismos no lo entienden. Lo que necesitan ellos es poder y dinero, pero lo que queremos las comunidades es el lequilaltic, el vivir bien. Eso es lo que estamos peleando nosotros. Usurpación, impostura de una mujer no indígena. Los pueblos indígenas llevan siglos siendo brutalmente marginados, discriminados, despojados y explotados. Los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indican que el 65.2% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza. Pero esta condición se agudiza en las mujeres hablantes de la lengua indígena en las zonas rurales, donde del total de su población el 73% vive en pobreza y de esta el 37.7% en pobreza extrema. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del INEGI, del total de la población de 3 años y más del municipio de Las Margaritas en Chiapas, el 75.2% se autoadscribe como indígena. En el contexto histórico de discriminación, se ha establecido la acción afirmativa indígena. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, las acciones afirmativas son medidas compensatorias que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad que enfrentan grupos de personas en el ejercicio de sus derechos, como es el caso de las personas indígenas. Enmarcado en este escenario, los partidos políticos nacionales o coaliciones deberán postular fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas. En específico, para el caso de las diputaciones de mayoría relativa, los partidos o coaliciones deberán postular como acción afirmativa fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en los 25 distritos electorales federales con más de 60% de población indígena. Dentro de los 25 distritos electorales federales con más de 60% de población indígena, se encuentra el Distrito 11 de Chiapas, circunscripción tercera, con cabecera en Las Margaritas. Este distrito indígena se ubica en la posición número 5 del total de los distritos con mayor población indígena en el estado de Chiapas. Este distrito contempla una población indígena de más de 63%, por lo que en este los partidos políticos deberán postular una candidatura indígena. En años anteriores se han vivido usurpaciones de identidad indígena en este distrito 11 de Las Margaritas. Al respecto, Roberto Antonio Rubio Montejo, quien fue secretario técnico del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, desde el año 2018 ocupa una curul de diputado federal en el Congreso de la Unión, representando al distrito 11 del municipio de Las Margaritas. Pero esta curul debió haber sido ocupada por una persona con dos características, ser mujer y ser indígena. Para comprobar su supuesta identidad indígena, Roberto Rubio presentó un documento del ejido Jerusalén del municipio de Las Margaritas, donde supuestamente se indicaba que él pertenecía a esa comunidad. Sin embargo, él no vivía en dicha comunidad. Y hoy, nuevamente, pese a que en el Distrito 11, con cabecera en Las Margaritas, le corresponde una candidata indígena para la Diputación Federal en el actual proceso electoral 2024, los pueblos tojolabales señalan lo siguiente. Es desafortunado arrebatarle los espacios a las mujeres indígenas. Tenemos una deuda con las mujeres.
es impostergable el garantizar la participación de ellas en el ámbito político electoral. Y esto lo señalan así porque, uno, la candidata propuesta con nombre Rosario del Carmen Moreno Villatoro no es indígena. Dos, la constancia de origen-residencia fue expedida por la comunidad Artículo 27 de Las Margaritas, firmado por el agente municipal, siendo que ella no vive en esa comunidad. 3. La señora Carmen Moreno es hermana de la cuñada del actual candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Eduardo Ramírez. 4. La suplente registrada de la candidata no indígena es nuera de la propia candidata.